Bueno, pongo un filtro para disimular un poco. Vengo a hacer un toquecín de catarsis. Se me va. El alquiler aumenta un 233%. Estaba pagando 80 mil pesos, que súper entiendo que es un recontra buen precio. Pero de un mes al otro se me va a 266 mil 900 y pico. Sin contar el gas, el agua e impuestos. Es más de la mitad de mi sueldo. Literalmente es más de la mitad de mi sueldo. Tengo un auto que me compré con muchísimo sacrificio, que es el que me permite moverme y laburar. Soy profe. Así que gracias a ese auto es que puedo conseguir horas y no depender de un transporte público y puedo tener horas de a 15 minutos entre cole y cole. Me lo compré con uno de mis trabajos antes de ser docente. El lugar donde estoy muy feliz. Es un lugar que yo siempre quise. Me aceptan mis perritas y mi gata, que eso es un golazo porque no en todos lados. La realidad es que no quisiera tener que irme, pero me parece irrisorio tener que pagar tantísima plata por un alquiler. Quizás es normal, ojo, y debe haber gente que lo puede pagar recontra tranquilamente y que no le parece que sea nada de guita. Para mí, a mí me significa muchísima plata. A mí, a Aldana. Lo que no significa que realmente lo sea. Pero sí, saber que es más de la mitad de mi sueldo me duele un montón porque sé que es plata que en un lugar que no es mío, si bien estaría pagando mi tranquilidad y mi independencia, que es lo que venía haciendo y era lo que estaba buscando. Nada, necesitaba hacer un poquitín de catarsis porque la verdad que me siento súper, súper triste. Como que qué difícil que es ser independiente en este país. O no sé dónde está el problema, si en los sueldos, si en la profesión que elegí, que la amo porque me encanta lo que hago. Estar en el aula es para mí maravilloso. Y sin embargo, haciendo y trabajando de lo que amo, hoy día me cuesta un montón poder pagarme un alquiler para poder vivir sola, tranquila, independiente, con 32 años. Se supone que uno tiene que estar como que disfrutando de esa independencia.